Una nueva ceremonia de graduación fue la cumplida la noche del viernes por parte de la Universidad de La Paz. El rector de la institución educativa de carácter superior se refiere a este hecho. Quizás para esta ceremonia uno podría pensar que las palabras de saludo estarían encaminadas a mostrar muchos aspectos que tiene la institución. Pero hemos querido en esta ceremonia contarles un poco qué ha pasado en UNIPAD durante los últimos 10 años, así como muy rápido. ¿Qué ha pasado con UNIPAD cuando yo asumí la rectoría el 6 de junio del año 2012? ¿En qué nos encontrábamos y qué encontramos hoy? ¿Qué tienen ustedes hoy dentro de UNIPAD y qué no tuvieron sus compañeros que se graduaron hace unos años atrás? ¿Y cuáles han sido los desafíos que tenemos y cuáles serán los nuevos retos que tendremos para asumir este nuevo rol de rector durante 4 años más? El rector recientemente reelegido hizo referencia a lo que son los retos de los próximos 4 años. Luego de un ejercicio plano, un ejercicio real, que llevó mucho tiempo de construcción y que ha tenido en UNIPAD el ejercicio de reconocimiento, de reconocer sus graduandos, de reconocer sus estudiantes, de cambiar la imagen de una institución que tenía unas características, a tener unas características hoy que tendrá que seguir creciendo y cambiando, pues bueno, es un reconocimiento para ustedes, señores graduandos, porque es la imagen de la institución que ustedes siempre tendrán. Ustedes son graduados de UNIPAD, tendrán siempre el título de ser graduados. Yo soy el rector de UNIPAD por un periodo más, pero ustedes siempre tendrán ese título de donde emergieron. Con esta nueva promoción de profesionales, UNIPAD sigue vinculándose al desarrollo de la región y de la patria.